¿Dices a menudo cosas que no deberías? Aprende a controlar tu lengua porque las palabras tienen poder y Dios no quiere que sufras por palabras que lastiman a la gente y te lastiman a ti. Además, si sabes controlar tu lengua, actuarás con más sabiduría y darás un buen testimonio a los demás. ¿Eres una persona que a veces habla demasiado y termina arrepintiéndose? Sepa que usted no es diferente de los demás, porque según la Biblia, lo más difícil para una persona es controlar su propia lengua. Vea lo que dice. Todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en el hablar, tal hombre es perfecto, porque aún todo su cuerpo es poderoso. Santiago 3:2. Seríamos perfectos si pudiéramos controlar nuestra boca. Pero como nadie es perfecto, podemos concluir que ningún hombre puede controlar todo lo que dice. Solo Jesús consiguió no tropezar con las palabras que pronunciaba. Si te has dado cuenta de que necesitas mejorar en este aspecto, debes saber que el secreto para controlar tus palabras está en tu corazón. Las cosas que dices están completamente conectadas con lo que piensas y sientes, como si hubiera una conexión entre tu corazón y tus labios. En Mateo 12:34, Jesús enseña que la boca solo revela las cosas que ya están en el corazón. Eso significa que si está lleno de resentimiento, dirás palabras duras. Si tu corazón está lleno de malicia, harás chistes verdes y comentarios groseros sin darte cuenta. Por lo tanto, si deseas agradar a Dios y bendecir a los demás con tus palabras, procura purificar tu corazón y llenarlo de pensamientos puros, como enseñó el apóstol Pablo. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es excelente o digno de alabanza, en esto pensad, Filipenses 4:8. Así que empieza a ponerlo en práctica hoy mismo. Cuando notes que tu corazón está lleno de malos pensamientos y deseos, deja lo que estés haciendo y haz esta sencilla oración: Padre, ayúdame a vivir en santidad porque soy pecador. Purifica mi corazón porque no quiero desagradarte. Luego alaba y da gracias a Dios porque siempre está dispuesto a perdonarte y a cambiar tu vida.